Hoy vamos a estar jugando las escondidas a plena vista. Vamos a recibir presupuestos diferentes y ver quién puede usar su dinero mejor para camuflarse. Cuando estemos escondidos, nuestro amigo Josh va a intentar de encontrarnos y la última persona encontrada será el ganador. ¡Épico! Antes de camuflarnos, vamos a jugar las escondidas, pero solo tendremos 10 segundos para escondernos y el ganador recibirá el mejor presupuesto. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listos o no? Ya voy. Oh, no. Creo que corrí más lejos. Wow, realmente desaparecieron. ¡Ey! Ahí está Ryan. ¿Escuchaste el pollo? ¿Qué? ¿Te acostaste en un pollo? ¿Dónde están los demás? Bro, ¿dónde está? Ahí está Chris. No. Jeff es el ganador, pero ¿dónde se esconde? No lo puedo encontrar. ¿Dónde estás? Hola, estoy aquí. Brother, wow. Ganaste el mejor presupuesto. Significa que gané $1,000 para camuflarme. Los presupuestos han sido determinados. Ryan consigues el más bajo, lo siento. Yo recibo el de medio y Jeff gana el más alto. Nuestro amigo va a llegar más tarde y tenemos que alistarnos. Entonces, ve por tu cuenta y averiguar cómo camuflarse. Ok. Con mi presupuesto compré estos maniquís aquí y también esto, un traje de Morph. Y ahora que soy claramente un maniquí, voy a usar el resto de mi presupuesto para comprar ropa, para vestirme y vestir a estos tipos de ya. Y me voy a camuflar como un maniquí. Bueno, conseguí el presupuesto más bajo, no tenía mucho, pero fue suficiente para comprar ese traje de Morph. Y lo que voy a hacer es rociar el traje con este adhesivo, aquí, y con este palo voy a cubrirlo con mucha tierra. Nope. Y entonces voy a acostarme y camuflarme en el suelo y seré como un hombre de tierra. Mi idea es esta. Yo tenía $500, compré un sofá y pues, básicamente voy a convertirme en un sofá. Lo que quiero hacer es desmembrarlo lo menos posible. Y entonces, intentaré como fusionarme con el sofá. Yo seré el sofá. Entonces mi cabeza se va a sumar en la almohada de azul y voy a pintarme la cara de azul. Creo que va a funcionar. Bueno, acabo de comprar mucha ropa, shorts, camisas, zapatos, calcetines y ahora es tiempo de ponerlos en los maniquís y en mí mismo. Espero que esto sirva. Más pegamento. Nice. Ahora hay que frotar y mezclarlo bien. Michael, te hago una pregunta. ¿Ves algo aquí? No, nada. Eso es lo que quiero. Mira esta cosa, es casi pura tierra. Voy a abrir el sofá. Intentaré solo abrir esa mitad. He vuelto a casa y estoy vistiendo a los maniquís. Y es difícil vestir un objeto inanimado. Pero tengo más de una hora para vestirlos todos. Deséame suerte. Mira, estoy cavando un hueco para sentarme. Así mi cuerpo estará nivelado con el suelo. Ojalá esto no destruya la integridad del sofá. Eso fue dangy. Wow, había una chispa. Juela, una chispa legítima. No sabía que un sofá podría ser peligroso. Mi camuflaje a plena vista está listo. Estos son mis hermanos, este es Johnny y este es Miquel. Ups, este tipo es Bucky. Dile, hola Bucky. Hola Bucky. Él es cara de caca. Hola cara de caca. Y él es Donald Duck. Y muy pronto voy a desaparecer. Este pedazo de madera está en el camino. Tengo que cortarlo. Ahí lo tenemos. Queremos evitar dejar pelusa visible, porque queremos que sea limpio, ¿sabes? Ok, veamos si mi cabeza cabe. Usaré la técnica avestruz. ¡Ey! Muy bien. Todo lo que me falta es la almohada para mi cabeza. Lo que voy a hacer es meterme la cabeza aquí y cortar en pedazo para mi cara. ¿Quién supiera que cortar almohada sería tan difícil? Ok, todavía me falta pintar la cabeza de azul, pero esto es, básicamente. Espero que no me dejen aquí por la noche. Vamos a darle a Josh estas gafas de distorsión. Verdaderamente con estas es difícil notar cualquier cosa. Pues casi no puedo ver, ya casi no puedo hablar. Estas van a hacerlo aún más difícil para encontrarme. Píntame de azul, Johnny.
Sabes, cuando pintas un lienzo, tienes que recordar que también el lienzo te pinta a ti, en el corazón. Tu pintura apesta. ¿La mía? Esto es muy tranquilizante. Pues, ¿cómo me veo? Me siento uno con la naturaleza. Yo llegaré muy pronto, así que tenemos que ponernos en nuestros escondites. Bueno, lo que vamos a hacer es tener a estos chicos aquí, tendremos algunos enfrente del estante, y yo voy a acostarme acá y actuar como un objeto inanimado. Perfecto. Jeff, voy a mover esto. Deseen mi suerte, chicos. Mucha tierra se metió en mis ojos y en la boca. Realmente no puedo ver, pero estoy bien. Pues estoy en posición, suena que Josh está aquí y vamos a ver si me encuentra. Ok, Josh, aquí está el plan. Vaya. Todos los chicos están en sus escondites. Tienes 40 minutos para encontrarlos, pero por los primeros 30 tienes que llevar gafas de distorsión. Y por cada danger bro que encuentres, ganas $50. Ok. Hay 3 de ellos, 150, no tan malo. Y después de los 30 minutos te puedes quitar las gafas e ir a buscarlos como quieras. Ok. La cuenta regresiva empieza en 3, 2, 1, ya. Dale, vamos. Mi brazo no se siente que es parte de quién es ese brazo. Se sienten como brazos en un videojuego. Oh, hey, hay una meseta. Una meseta. Allá. Mis piernas no pisan donde siento que estoy pisando. Déjame abrir la puerta. ¿Podrían estar en sus oficinas? Sí, ellos podrían estar en cualquier lugar. Ok, cualquier lugar. Podrían estar en la luna. ¿Hay alguien aquí? Esta puerta es estrecha. ¿Puedo caber? ¿Estarían detrás de algo? No daría fácil. Él está en la casa. ¿Cómo funciona esto? Probablemente no estarían en el primer cuarto, ¿no? Pues, a menos que eso es lo que te quieren creer. De verdad, eso es el problema. ¿Podrían caber en la computadora? Jeff, se me durmió el pie. ¿Qué? Bro, mi pie se durmió. Nada aquí. Si quiebro algo, no lo van a sacar de mis ganancias, ¿verdad? Yo debería leerlos a ellos, porque apestan y los ojos no me sirven ahora. No puedo darme cuenta si hay algo dentro. ¿Dónde están? No importa, los voy a encontrar. Por favor, despierta, despierta. Chris, cállate. Mi pie se durmió. Shh, están en la casa. Está entumecido. Shh. ¿Qué es esto? ¿Es una puerta? Ok, puedo sentir mi pie otra vez. Pero estás pensando como en Danger Bro, buscando una puerta secreta y cosas así. ¿Están en esto? No sé, es buena idea buscar. Estás pensando muy Danger. ¿Qué diablos? Hey, ¿cuál es mi tiempo? Han pasado 5 minutos. Oh, hola Gavin. Lo siento, no me comporto así normalmente. Mi pierna se durmió otra vez. ¿Qué tanto tengo que sufrir? No veo ningún problema con esas paredes. Entonces voy a seguir adelante y revisar este cuarto. Puede que haya fallado en algo. Siento que... hombre, no están. Nada, eso hubiera sido chido. Chris, su celular. Tu tonto celular. Espera, hay una puerta. ¿Es un closet? Ni puedo ver lo que es. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Hay un destornillador? Hey, dime dónde están. Empieza a hacer mucho calor y es incómodo. ¿Qué es esto? No es un lanzallamas. ¿Y qué de la chimenea? ¿Es posible esconderse aquí? No sé, pero qué buena idea. Ok, a ver, a ver. Oh, no, culpa mía. Culpa mía, lo siento. Siento que él ha tardado mucho tiempo buscando la sala y la cocina. Pero yo anticipo que van a entrar en este cuarto muy pronto. Honestamente, siendo un sofá, es desabrido. Es muy abrido. No lo hagan nunca. No seas un sofá. ¿Esto podría ser un buen escondite? ¿Quizás aquí? No. ¿Y tengo que chequear la última? ¿Qué? Me siento tieso. Josh está justo fuera del cuarto. Chris, ¿cómo? Estoy pensando en salir en una misión para silenciar tu teléfono. ¿Vas a salir en una misión? Ya viene. Sigue así. Actuar natural. Nada de eso parece posible. Pero si estaban dentro, no sé si lo notaría. ¿Es posible que se pintaron ellos mismos? ¿Y lucen así? Cualquier cosa es posible. Ya viene. ¿No podrían caber aquí? ¿Y están a plena vista? Esto se siente como el cuarto de dinero. Alguien tiene que estar aquí. Hey, espera, ¿de quién es esa mano? Hey, ¿qué pasa? Ven aquí. Yo sé que hay alguien aquí. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Ah, ok, me encontraste. ¿Quién encontré? ¿Encontré a Chris? Sí, me encontraste. Creo que es peligroso andar por ese cuarto con esas gafas. Bueno, si crees se escondió aquí. Ay, ¿es alguien? Oh, mira, un avión. ¿Este podría ser Jeff? Claro que no hay alguien aquí. A menos que se haya escondido muy bajo. Sería un buen escondite. Ok, voy a seguir buscando. No hay nada aquí. No, no creo. Aquí lo
A ver, aquí. Estos recipientes. Hay un sombrero aquí. Hay momentos de náusea que te peguen. Hombre, ahí se va. Lo hicimos, chicos. Josh está noqueado por las gafas. Observamos a un Josh salvaje, nadando en su hábitat, en un mar de almohadas. Mírale. Me pregunto si Jeff o Chris han sido encontrados. Espera, ¿algo dentro de esto? Bruh. Eso es una tele. Ay, estoy sudando. Y no hay nadie aquí, ¿verdad? Excluyendo a Chris, porque ya lo encontraste, te voy a dar una frase. Uno fuera, uno dentro. Uno fuera. Oh, debe significar que hay una persona dentro y una fuera. Me alegra que me encontraste. Ser un sofá no es divertido. Ser la tierra. Soy la tierra. Ser la tierra. Au, au. Polvo no ojo. Ok, estamos seguros que ninguno de esos es Jeff. Soy tierra. Nada está a plena vista con esas gafas. Nada. Casi no puedo ver nada con esto. Nada está a plena vista. Todo está súper distorsionado. ¿Sabes? No he escuchado nada de nadie. Pienso que todos ya se fueron a casa. Es que tengo hambre. No seré encontrado. Hay mucha casa para no tener a nadie aquí. Camino justo por aquí. Creo que buscaba mi estante. ¿Será mejor si vamos afuera? Busquemos allí. No seré encontrado. Jeff, no puedo creer que no te encontró. Lo sé. Estaba justo aquí mirándote. Y buscaba debajo, ¿no? Sí, y arriba también. ¿Y saltó mi estante? Sí. Bien hecho, bro. Camuflaje nivel pro. ¡Qué locura! Qué bueno, hay 4 manijas. Muchas opciones. Jeff, salió de la casa. ¿Estás bien? Bueno, quiero estirarme. ¿Y está afuera? Sí. Súper, necesito estirarme. Dale, estírate bien. Hay tiempo. ¿Se podría meter dentro de los ladrillos? Los escucho. Quiero aspirarlo. Bueno, no un trampolín, probablemente. ¿Son ellos? ¿Por allá? ¡Oye, Jeff! Ok, eso no funcionó. ¡Ryan! Está tan chivo que puedes moverte y quedar camuflado. Lo sé, y si viene voy a la esquina, parame así. Espera, espera, busquemos por allí. ¡Ey, ey, cuidado! Hay una pila de rocas allá. Casi me encontró. Pensaba que... ¡Wow! ¡Ay! Mi sombra parecía como suelo quemado. ¡Wow! Ok, chicos. Decidí que voy a cambiar mi escondite. Estaré aquí. Bro, es perfecto. Huela, vamos a trabajar. Sorry. No me encontró, pero estaba cerca. Esto no es nada. Nada. Pues, me siento estúpido. Jeff va a estar como estaba justo allá, tiempo entero, y caminaste justo al lado de mí. Quiero escuchar eso. Oh, hey, cuidado, hay un cubo. Ten más cuidado, hay una silla, esa. Eso es una planta, cuidado, cuidado, el suelo está allá. Yo puedo ver que hay cosas allí, pero es que no sé, no me doy cuenta de si es real. Ok, Josh, mira, te las puedes quitar en un minuto. Ay, qué bueno. Ok, pienso que debo visitar los lugares que ya he buscado, para ver en qué fallé. Tal vez sería mejor si empiezo buscando por allá y puedo pasar por el patio hasta la casa. 3, 2, 1, quítala. Oh, wow. Vaya, lo que voy a hacer, porque tengo un límite de tiempo, voy a bajar la colina, buscarla rápidamente y volver a subir. Si encuentro a Jeff, voy a pegarle con esto. Y esto. Sneakies. Voy a abandonar mi plan de cambiar escondites. Creo que va a entrar y encontrarme inmediatamente. Voy a mi lugarcito original. Josh, te daré una pista. Has pasado por ellos dos. Entonces me decís que me les he sacado. Pues vamos a decir que has estado muy caliente. Estaba volviéndome loco. ¿Por qué? Estabas a un pie de distancia de uno de ellos. ¿Alguien desenterré algo de allí? Espera, espera. Ok, vamos adentro. Sí, es mucho más fácil cuando puedes ver. Recuerdo que Jeff se metió en un sofá antes, pero Chris ya lo hizo. No, ok. A ver... 3 minutos. Estos maniquís me ponen nervioso. No son alguien, ¿verdad? Ok. Solo chequeando. Espérate. ¡Ja!
No, me encontraste. Qué buen camuflaje, me gusta. Muy buen escondite, güey. Ahora tengo que encontrar a Ryan. Josh, te falta... Te falta 2 minutos. Ryan. Ryan, ya se acabó. Ay, Ryan no va a rendirse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Soy el maestro de los disfraces! ¡Ryan! ¡Lo hiciste! ¡Eres el ganador! ¡Ryan, bien hecho! ¡Eres el ganador con el presupuesto más bajo! ¡Pasé casi una hora aquí! Ryan, ¿cómo sigues ganando, honesto? Bro, no sé. Esperamos que hayan disfrutado este video y nos vemos la próxima vez.